Hercules Beats. A través de cada era hay culturas que engendran fieras, basando su poder en el arte de la guerra. Eliminar al enemigo con dominio terrorífico es dar su vida a costa en ritual religioso místico. Escrito en su ADN, feroz, cruel y con agallas, no temía perder la vida cuando entraba una batalla. Ven al rival solo con la idea de eliminarlo. Gloria, vencer, conquistas y morir era un regalo. Para ir al Valhalla junto Odín como deber, cubierto en piel casada está vikingo berserker. Metamorfosis a bestias sumidos en la locura, alucinógenos en éxtasis pelean sin armadura. Hay los mongoles con Genghis Khan en su cabecera, sin piedad conquistando civilizaciones enteras. Con crueldad y su renombre se hacían de cada zona, su imperio mató a 40 millones de personas. De China, Mesopotamia, Europa, Rusia, en forma cínica, táctica y logística en estrategia política. Con los unos coinciden, soy el castigo de Dios. Si no hubieras pecado no tendrías castigo como yo. Inculcando de pequeño patriótico en cada gramo, disciplina despiadada en la sangre de un espartano. Sin margen de malformación entrenaba en tamaño, soldado desde los 20 hasta cumplir 60 años. Nunca se rendían luchantes que perder la vida. 300 contra 1000 es batalla de Termopilas. El toque de una flauta coordinaba su mensaje, el marchar en procesión intimidante y con coraje. El ejército británico fue a conquistar Nepal, pero los gurkhas les pusieron fin con un alto letal. Tanto que fueron reclutados por corona inglesa, de la guerra mundial a las Malvinas con fiereza. De estatura baja pero con un corazón que arde, pues mejor perder la vida que ser un cobarde. Combate mano a Kukris, cuchillos sagrados, no había quien los pare estando en modo endemoniado. Su luz etnia africana, de Zambia, Mozambique, con conocimiento y táctica no había un escondite. Llegando al río Ponga, monarquía en África Austral, dispuestos a morir para proteger tierra natal. En guerra anglo-zulú los ingleses huyeron antes, al ver su consistencia con lanzas cortopunzantes. Eran infalibles, aún luchando contra rifles, consumiendo hierbas, mentalidad invencible. Lealtad, honor, sigilo y equilibrio del bonsai, con la destreza en armas del guerrero samurái. Hay un estricto código, en principio es el bushido, el camino del guerrero es el todo del ser vivo. Constancia y técnica con disciplina, entre milenios con entrenamiento podrían combatir en pleno infierno. La máxima vergüenza es cobardía en pleno acto, podrían morir pero su honor se mantendría intacto. Mexica o los aztecas sometían forma sangrienta, con tributo en guerra lo político lo representan. Toma de cautivos, sacrificio en ceremonia, sometiendo al enemigo que sus vísceras son gloria. Adorar a tu rival, para ellos era un manjar, recompensa al combatir como un guerrero jaguar. El guerrero águila con arco y lances milimétrico, astucia, agilidad, creando un equipo bélico. Hay la unidad de ataque especial que en guerra intervino, la palabra kamikaze en japonés, viento divino. Al borde de la derrota y por su patria hay un impulso, embistiendo el sacrificio como un último recurso. Agotaron metralleta y ahora van en avioneta, suficiente combustible en viaje de ida, no de vuelta. Solo el 19% dio en el blanco, porque me iré pero conmigo llevaré su barco. Al más peligroso en Mar del Sur no lo desafíes, el combate era prestigio y sagrado para los maoríes. Su táctica es sigilo y emboscada temeraria, eliminando a quien sobrevive de forma sanguinaria. Intimidan con jacas y a la lengua lo sacan, pues serás comida si es que mi tribu te atrapa. Y usaré tus huesos como armas a mi deseo, mientras que con gritos levanto cabezas de trofeo. Apaches, Sioux, Comanches, Cheyennes, Cherokees, Navajos, que a todos los temen. El guerrero nativo americano da un infierno, con táctica guerrilla aprovechando su terreno. Con arco y su flecha, la lanza y garrote, por siglos se entrenan con armas su enfoque. El escalpe, cortar cabellera del cráneo, apropiándose de su alma gramo por gramo.
Hoplita, su falange en Númidas y su guerrilla. El arte del sigilo y espía que tiene el ninja. Caballeros medievales al combate de los celtas. Disciplina y multiculturalidad de tropa persa. Hashashin, Assassin's Creed, Masai, el guerrero absoluto. El esclavo vuelto en élite que se hace mameluco. Janízaros del imperio otomano para arriba. Los cartagineses comandados por Aníbal. Deberás ser Ragnar vikingo en entrenamiento. Con corazón valiente liderando a los 300. Un gladiador con el espíritu de un Masai. Da igual si Apocalipto es el último samurái.